Amigos, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, ni violencia machista ni banderas LGTBI. Los problemas extremeños son otros. Es la región más pobre de España, señora Guardiola. Que aquí el problema no es la bandera LGTBI, sino que los trenes tardan 5 años en llegar a Extremadura. Que no hay trabajo en Extremadura. Señor David Felipe Aragón. Fíjate una cosa muy interesante. Del IBEX en Los Santos Inocentes está denunciando en plena era franquista los problemas endogámicos, los problemas de verdadera pobreza. Fíjate la película de Mario Camus, que bien lo refleja. Ahora en el teatro hemos estado viendo en las naves del Español, el teatro Las Naves del Matadero, cómo se desestructuraba socialmente y se conducía a la pobreza más absoluta a esas familias de los latifundios que estaban totalmente sometidos a injusticia social, hambruna, enfermedad y analfabetismo. Estamos en el año 2023. Extremadura sigue siendo, y es lo que me parece alucinante, la región más pobre de España. Si han transcurrido 70, 80 años, ¿de qué tienen que presumir los candidatos a la Junta de Extremadura? Si sigue siendo la región más pobre de España, los fallos estructurales los tienen los últimos gobiernos que ha habido en esa región. Es decir, tienen que contestar ante sus falsas promesas y contestar ante los objetivos que no han cumplido. Y sobre todo un electorado que yo espero que ejerza un voto de castigo con los mamandurrias que están allí presentándose década tras década. El 25% de los trabajadores son públicos. Fíjate. O sea, es parecido casi a un sistema como Argentina, ¿no? Aquí el problema lo tenemos, como siempre, en la España de las diferentes velocidades, que es lo que hemos conseguido. En vez de haber realizado las reformas estructurales, políticas, sociales, que eran necesarias, una revolución auténtica basada en el individuo, basada en la sociedad, basada en la idea de la nación, basada en la idea de lo social, ¿no? Que represente el común denominador de todos nosotros, lo que yendo a una verdadera justicia social, que es en definitiva lo que creemos todos, ¿no? Todos estamos por ello. Hemos creado la España de las diferentes naciones, nacionalidades, como lo estipula así nuestra Constitución en el desarrollo del artículo segundo, en el cual nos dice que representa España, es una unidad. Pero luego vienen los artículos 143, 144, la vía especial, y cuando no existía la vía especial, la vía normal, había que crear un referéndum ad hoc para que se creara estas diferentes. Y estas diferentes Españas. Y este es el ejemplo que tenemos. Siempre voy a los ejemplos. El ejemplo es que no podemos tener unas autonomías, que sean históricas o no, sean de mayor reconocimiento, como puedan ser mi querida Cataluña o el norte de España, como representa, mal dicho, el País Vasco, y unas regiones, para mí todas regiones, como Extremadura o como la pobre Andalucía o en su momento la pobre Valencia, donde no existía un verdadero desarrollo. Evidentemente, impulsar las políticas de reforma, impulsar las políticas sociales, impulsar las políticas agrarias. En su momento, hablando de Mario Camus, como en la película explicaba lo que debería ser en principio una reforma agraria, que en aquel momento era necesaria. Hoy en día lo que necesitamos es la reforma de las cuencas hídricas, la reforma de nuestra agricultura, la reforma de todo aquello que nos ha hecho. Y volvemos otra vez a estos mismos ejemplos de que la España húmeda no da de beber a la España y seca, una cosa, y tenemos que dices, estos problemas. Que él lo cuenta, o sea, Delibes hace el viaje a esa Extremadura profunda, exacto, que iban a ver a una familia de su mujer en 1960, cuando la va a sacar le dice Ángeles, no lo saques porque la vas a liar pardísima. Se tuvo que esperar 21 años, hasta el año 1961, en el 81 sale la novela y habían pasado 20 años, estaba igual todo, parecía que hacía un retrato. Bueno, pues tú ahora mismo haces, Jesús, que a ti te encanta la literatura y a vosotros también, vuelves a escribir Los Santos Inocentes en esta Extremadura que tú acabas de leer y dices... Pero la Milana ya no existirá. La Milana ya está disecada. Pero tú fíjate el atraso, lo que estáis diciendo, el atraso social de Extremadura. ¿Alguien ha pedido perdón, ha respondido de sus pecados? No, no, pero lo importante es la bandera LGTBI. Claro. Señor Vaquero. Yo una cosa sobre... Justo lo ha esbozado, pero no lo ha desarrollado. El tema de las comunidades autónomas. Una vez que se establecen las comunidades autónomas y cómo se establecen, eso ya no tiene marcha atrás. O sea, eso ya la marcha atrás es muy complicada. Sí, digamos una reforma. Claro, tiene que haber una reforma amplia y un cambio
que tiene que ser algo más que político, tiene que ser social también, de que la gente se sienta involucrada en ese cambio. Y yo creo que lo primero que habría que hacer es que fueran simétricas. O sea, a mí lo que me parece lamentable es que precisamente las que son más ricas tienen una situación excepcional, aunque luego sale Rufián y otra gente quejándose de que pagan los comedores a no sé quién, pero eso es mentira. Es decir, esas comunidades son las que más reciben, son las que más recursos tienen y encima tienen competencias que otras no tienen. Entonces yo creo que para solucionarlo en Extremadura, obviamente los gobiernos que ha habido, que han sido los del PSOE, pues obviamente son culpables, o sea, no te quito ni una coma, pero también los estatales y las negociaciones y cómo han dado ciertas competencias a otros y han olvidado ciertas tierras de España, eso también es culpa de los gobiernos. Ya ha habido gobiernos del PSOE y ha habido gobiernos del PP. Y lamentablemente ha habido gobiernos con CiU y con otros, aunque no fuera el gobierno en sí, pero que estaban apoyados por ellos, que sin ellos no hubiera habido gobierno, que lo que han hecho es chantajear para que tengan mejores condiciones unos que otros. Entonces yo creo que lo que se fomenta en la España actual con las autonomías es la desigualdad, y creo que lo primero que habría que hacer es que sean simétricas, que ese reparto sea solidario y que ciertas cosas vuelvan a ser centrales. Es decir, yo, por ejemplo, en pandemia, que hubiera 17 minigobiernos decidiendo cosas en contra cuando nos afectaba a todos lo mismo, es ridículo. O sea, la sanidad, por ejemplo, es algo que tendría que estar centralizado ya, y que en Extremadura, por ejemplo, la educación, la educación, por ejemplo, que hay tanto problema con la lengua, la justicia, con ciertas cosas. Creo que hay cosas que, aunque se dé cierta autonomía, no se deberían de tener distintas o unos con más privilegio que otros. Y a mí es, creo que el error fue aceptar las autonomías en todo ese espíritu, ¿no?, de acabar con la dictadura. También creo tenemos una película de eso, que son las autonomías. Bueno, y un libro. ¿Se acuerdan ustedes cuando Alfredo Landa hablaba al Farfullo? Yo quiero llegar más allá, porque el ejemplo lo tenemos hoy en día. Yo antes hablaba de la España húmeda y la España seca. Tenemos un gran problema en la España seca. Evidentemente no hemos hecho los las bases, estamos destruyendo presas, pero ¿en virtud a qué? Ya ni siquiera a las autonomías, ya ni siquiera a un artículo segundo de nuestra Constitución, ni siquiera a un desarrollo autonómico del 142, 143 y el resto, ¿no? Sino a una agenda que se nos está imponiendo fuera de nuestro ámbito nacional, fuera de nuestra idiosincrasia y fuera de nuestro espíritu, de lo que representa la hispanidad y el hispanismo que siempre ha hecho gala España de ello, prueba de ello que hemos sido los inventores del derecho internacional. En virtud de una agenda que nos destruye, que nos manipula, que nos destroza, que nos lleva directamente, no sabemos a dónde, pero sí destroza nuestro campo, sí destroza nuestras cuencas hídricas, destroza nuestra nación, creando precisamente ciudadanos, ya no autonomía, sino ciudadanos de primera y de segunda, diciéndonos lo que tenemos que comer, lo que no tenemos que comer, lo que tenemos que hacer, o ser el LGTBI o no ser LGTBI, porque habría que escuchar a muchos LGTBI también que opinan de cuáles han sido las leyes de este gobierno y cómo les han manipulado para la utilización espuria de sus reivindicaciones. Prueba de ello que ni entre ellos mismos existe esta unidad. Pero yo a dónde voy es que estas fronteras transaccionales que nos están rompiendo nuestras fronteras naturales y nuestro sentido de nación es el verdadero peligro. Porque empezamos precisamente por la creación de las autonomías y estamos acabando en un internacionalismo financiero donde vemos cómo la estructura oligárquica del internacionalismo financiero es la izquierda con los bancos.